El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición sesionó en la ciudad de Guayaquil, donde recibieron en audiencia al expresidente de la República, Gustavo Noboa. El expresidente presentó una denuncia que se refiere al manejo de los seguros en el país. Según el exmandatario, pese a las disposiciones emanadas desde la presidencia de la República, desde el sector público se direccionan los concursos para beneficiar a una sola empresa. En esta sesión, Julio César Trujillo se refirió al perfil que debería cumplir la persona que ocupe la vicepresidencia de la República. El Ecuador quiere una persona que honre al Ecuador, no lo desacredite, como desgraciadamente en este momento está desacreditado el país. Su nombre ha sonado para ese puesto. Bueno. Pero nosotros no podemos tomar una resolución al respecto. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.